Thank you, Oscar. Now I want to introduce you to Dr. Miguel Angel Mazul. He's the Vice President of the Mexican Federation in Sports Medicine. He'll say a few words, and I'll have Roberto Diaz translate in English for you. Doctor. Bueno, buenos días, muchas gracias a Golden Boy, gracias a los medios, Oscar, Saúl, Robert. Good morning, everyone, and I want to thank you all for being here. La Federación Mexicana de Medicina y Deporte está presente aquí puesto que es importante para nosotros hacer un señalamiento ante este caso que nos ocupa. The Boxing Federation of Medicine and Sports of Mexico is present here so that we can clarify the situation that Saul is going through. Yo sé que quizás muchos de los periodistas ya son casi expertos en este tema del clenbuterol porque no es algo nuevo. Es un problema importante de salud pública en México, aunque no trasciende tanto, ya que para poder hablar de un problema como tal de salud pública, tiene que ser, o los boletines tendrían que ser por intoxicación aguda alimentaria. I know many of you in the press have possibly, probably already become experts on the subject, but in Mexico, it is something very serious. It's a public social issue, and it's been notified, but the reason it hasn't gone investigated further is unless it's an intoxication where it's like an acute intoxication, it's not really paying attention to. En el caso de un problema sanitario importante por intoxicación por alimentos, sí hay algunas alertas sanitarias, pero estas son muy diferentes a las que se ven en deportistas porque estas sí te llevan a un hospital. In the situations where it is a public intoxication, there is alerts, but they're very different than it goes with the athletes, because these will take you into an emergency, into a hospital for health reasons. En el caso de atletas no se ha considerado una alerta sanitaria, puesto que para que esto ocurra tendría que ser con niveles muy bajos, como en este caso que nos ocupa. Y yo creo que lo que se tiene que reforzar ante esto es pues el trabajo, el control de los rastros y sanitarios, porque ciertamente el clenbuterol es una sustancia prohibida en todo el mundo para el ganado y obviamente prohibida en el deporte. In the cases of athletes, because the levels are much lower than intoxication, they don't put out these alerts, they don't put out the same alerts, but what does have to be clear and to everyone is that it's a worldwide prohibited substance. Even in Mexico it's prohibited, but the slaughterhouse continue to use it. The problem is sorry, not the slaughterhouses, the farmers. The ranchers. El problema es que en México es, no importa la condición social o donde consumas la carne o donde la compres, el riesgo está ahí inminente. Y pues sabemos que existen mayores porcentajes de este problema en estados como Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Ciudad de México. And the problem is that it doesn't matter where you're buying your meat, what social levels you come from, it exists anywhere. You can go from buying it at the high-end restaurants or at the low-level stands. It's a problem that exists. And a great example is in the states of Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Mexico City, and Mexico City are the highest level of these that clenbuterol has been used. Es importante aclarar y comentar, porque también ya lo saben, el clenbuterol es una sustancia que puedes conseguir en México inclusive sin receta médica, pero es para tratamientos de enfermedades respiratorias principalmente, ya sea inhalado o tomado por pastillas. It's very important to clarify that you can obtain the product, the clenbuterol, without even a doctor's prescription. You can obtain it because it's a problem, it's something to help with the
breathing with asthma, with a problem of asthma, and you can take it via pill, administrated via pill, or in syrups. En el caso de los atletas, sí está documentado que existen efectos catabólicos a nivel de tejido graso y efectos anabólicos a nivel de tejido muscular. And it has for athletes, yes, there's been documentation that it helps via anabolics for physical. Catabólicos para grasa y anabólicos para músculo. Catabólicos for para cortar grasa. Sí. To cut fat, and the anabolic portion to para agregar músculo and to add mass. Sin embargo, realmente para el deporte como es el boxeo y a 3 meses de una pelea, pues es nada lo que podría ayudar. Por supuesto que con esto no nosotros nunca vamos a promover el uso de sustancias prohibidas, pero sí hay que poner dentro del contexto lo que puede o no puede hacer una sustancia, en este caso como el clenbuterol, y sobre todo en niveles tan bajos de 0.6 a 0.06 nanogramos sobre mililitro a 3 meses de una pelea. However, it is very important to clarify that for a boxer in this case, 3 months before, the levels of 0.6 nanograms have no benefit for a fighter or for a boxer. Existen muchos antecedentes ya en el deporte, lamentablemente, por el encontrar esta sustancia en test. Realmente, bueno, en México tenemos, seguramente todos los han conocido ya, la Copa Mundial Juvenil de Fútbol, Selección Nacional de Fútbol, boxeo. Bueno, todos estos temas en México y en China, la WADA y las diferentes federaciones deportivas que se han visto en inmiscuidas han tenido un acercamiento y saben que existe un problema en México y en China. Many of the federations of other sports, not just boxing, soccer, FIFA, and other activities, sport activities, know that this is an issue, not only in Mexico, but also in China. And that's why they've worked with the WADA and other agencies, testing, antidote testing agencies, to try to come. Digo, para que han trabajado sabiendo que había esto. Conocen la problemática. They know it's a continuous problem in both Mexico and China. Es por ello que en México han existido, pues sí, cientos de casos de atletas que no son muy reconocidos. Que ya sea que sean atletas mexicanos que salen al extranjero a competir y dan test positivos por clenbuterol, se hace la observancia de que el atleta estuvo en su casa en México y se hace un test fuera, se documenta por pasaporte o por otro tipo de documentos que la carne se ha consumido en México, o atletas internacionales que compiten en México y que dan positivo a clenbuterol, sus federaciones documentan que estuvieron en México consumiendo carne, y esta circunstancia ha hecho que, no es un secreto, muchos atletas no hayan sido sancionados. And there's thousands of cases. Many of these athletes maybe are very little, not well known, but there's thousands of cases, documented cases, where Mexican nationals, when they compete outside of Mexico, as long as they can prove they have left Mexico recently and they live there, have a tolerance and haven't been sanctioned, as well as international athletes who have come into Mexico, competed while being in Mexico, obviously eaten while they're there, have also been not sanctioned because there's a somewhat of a tolerance. It's like an agreement known that once you're in Mexico, eat there, whether you're from there or while you're visiting there, it's a certain level that's okay. Y esto obviamente no es para promover, por supuesto, el dopaje. La Federación Mexicana de Medicina del Deporte, junto con la CONADE, está en contra del doping, pero también sería pues cerrar los ojos ante un problema importante que afecta a atletas, pero que también está afectando a la población en general, porque no sabemos cuánto de este problema puede estar sucediendo en aquellos que no nos hacemos test. And this is by no way
any to be interpreted as promoting glenbuterol or any type of anti-doping. No, the Federation of Mexican Federation of Sports, as well as all the Olympic training centers. It's just more to open eyes that this is a problem we have in Mexico. That's not only affecting athletes, it's also affecting many, many more civilians who are not being tested. Y bueno, con esto quiero terminar. Es por eso que la Federación Mexicana de Medicina y Deporte está aquí para apoyar a los atletas, por supuesto, para aclarar dudas, porque creemos que es importante que los comentarios vengan de gente pues leída sobre el tema y no especular y crear pues opiniones que pueden confundir aún más. El boxeo es un deporte muy popular en nuestro país y creo que la federación está en la mejor disposición de apoyar a cualquier organismo de boxeo amateur y profesional para prevenir. Es difícil prevenir, pero existen formas de poder hacerlo y reducir mucho la probabilidad. Muchas gracias. And I want to thank you all for having me. The Federation, for us, it's very important to be here again to educate of the situation that's out there. It's something that's very important that you all know and not speculate from what you're reading or hearing. It's a growing problem. It's out of the control. I mean, I wish we could find a way to fix it, but or maybe through education and control, but it's a fact. It's there. Gracias, doctor. Gracias por tus comentarios. Thank you, Roberto.